El video que vamos a presentar en el día de hoy es el primero de varios videos que vamos a ir subiendo al canal, donde vamos a ir introduciendo la electrónica vehicular. O sea que vamos a ir introduciendo en nuestro canal de electrónica y de reparaciones, las reparaciones, valga la redundancia, de módulos electrónicos, computadoras, relacionados a la electrónica vehicular. Los invito a suscribirse al canal, viene buen contenido. No olviden suscribirse, dejar un like, no les cuesta nada y me ayudan un montón a mí. Y si puedes compartir estos videos que van a subirse nuevos en el canal, les agradecería un montón. Nos vemos y espero que les guste este video. Muy bien, acá tenemos una bomba de inyección que la traemos acá para reparar. En este caso, el defecto más común que tienen estas bombas es que se le rompen estas dos piezas que tenemos acá, que son los transistores. Vamos a verlo en el microscopio mejor para que se pueda ver. En este caso tenemos un transistor y tenemos otro. Esta bomba trae dos transistores. ¿Qué pasa con esto? Pasa algo muy interesante. En este caso tenemos base, emisor y el colector es el que lleva las dos patas. Y en el otro caso, como pueden ver, este transistor tiene esta pata, estas dos patas que van unidas acá y esta. En este caso tenemos un solo colector, en este caso el emisor serían estos dos cablecitos. Perfecto. Vamos a hacer la medición. Acá yo ya quité como tipo esta silicona viscosa que hay acá y vamos a hacer la medición para ver si los transistores están bien. Ponemos en diodo y acá medimos entre base y colector y como pueden ver de ahí en corto, vamos a poner bien de ahí en corto. Cuando ponemos, o sea, entre base y emisor, entre base y colector, tenemos que dar corto también. O sea que este transistor está malo. Vamos a medir el otro por curiosidad. Tenemos la base acá y el emisor. Como pueden ver, da un valor. Y cuando medimos el colector, da el valor de lectura del diodo, o sea, de la unión. O sea que este transistor estaría bien. En este caso, el transistor que está malo sería este. Este transistor lo vamos a sustituir por un MOSFET, un K3225, y vamos a ver cómo se hace. Muy bien, en este caso, para quitar este transistor, o sea, sustituir esto, como ven, esto es prácticamente no se puede quitar nada, está montado ahí. Lo que se hace es lo siguiente: se empiezan a quitar estas patas y se retira. Ahí estamos retirando. Nos falta esta chiquita de acá. Y ahí es necesario retirarla todo. Tener mucho cuidado. Esta es una placa muy sensible. Trabajarla con sumo cuidado. Y aquí estamos quitando. Y ahí quitamos este
Vamos a quitar los otros. Ya removimos acá. Vamos a retirar esto. Removemos esto y nos falta la otra patita. Ahí está. Muy bien. Y ahí ya quitamos las patas. Tenemos que quitar esta también que nos quedó. Vamos a quitar las otras de acá, de la placa. Estas ya son más fáciles. Bien. Como ven ya acá, nos quedó. Ahora lo que debemos hacer es limpiar esto con algún alcohol o algo para quitar toda la resina viscosa esa que tenemos ahí y poder colocar el transistor de sustitución que vamos a poner. Acá tenemos ya para limpiar. Es necesario dejar bien limpia esta parte de acá porque acá es donde se va a colocar una silicona para que disipe la temperatura que va a agarrar el transistor que vamos a poner, el MOS. Ahí ya nos quedó limpita. Muy bien. Y lo que procedería ahora sería echar la silicona de temperatura acá y hacer la conexión. Muy bien, acá lo que tenemos que hacer primero que todo es resoldar estos puntos donde vamos a poner los cables del transistor. Ya que yo resoldé uno, vamos a ir resoldando el otro con mucho cuidado. Mucha paciencia. Ahí ya agarró. Y vamos a resoldar el otro. Vamos a tratar de ahí ya viene agarrando. Tenemos que limpiar un poquito más. Vamos a limpiar. Una raspadita pequeña nada más. Y ahí ya nos quedó resultado. Vamos a arreglar este.
Ahí nos quedó. Perfecto. Vamos a echar la silicona. Que la silicona va en esta área que está acá. Bien. Si quiere limpien. Súper. Y vamos a poner la silicona. Y ya con eso está ahí. Okay. Y lo que tendríamos que hacer ahora es el transistor. Y eso ya habría que esperar a que seque. Bien, cuando seque, volvemos con el video. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es soldar las terminales del transistor este, del K3225, a los puntos acá. El cuerpo del transistor, de este MOSFET, que vendría a ser el colector, vendría acá. Vamos a traerlo. ¿Está? Y lo soldamos. Vamos a limpiar la punta. Vamos a presionar para abajo un poquito. Ya quedó. Ahí quedó ese soldado. Vamos a soldar lo que vendría a ser a la base. Soldamos lo que vendría a ser el emisor ahora. Vamos a llevarlo. Recomendación, hagan este trabajo con cable de barniz para que no les haga contacto entre cable y cable. Thank you.
Y ahí ya nos queda. Perfecto. Vamos a organizar. Vamos a separar esto para acá, aunque sea cable barnizado. Pues vamos a separar. Déjenme ayudarme. Ahí estamos. Separando. Y ahí ya no quedó haciendo contacto con nada. Muy bien. Y así ya nos quedaría listo el integrado, o sea, el módulo de inyección, y quedaría reparado. Solamente faltaría ponerle su tapa y ya quedaría listo. Muy bien.